Grupo Cero Televisión. Salud cuenta, ¿vale? Te contamos cositas para estar mejor, para no enfermarte, que te queremos sano. Vamos a hablar hoy de la dieta cetogénica y para ello vamos a ilustrar un poquito haciendo un desayuno keto, un desayuno cetogénico, que esta vez va a ser dulce. Podemos hacer otro día otro desayuno keto para los que les guste más el salado. Vamos a hablar también, a medida que vamos haciendo el desayuno, de la dieta cetogénica. ¿De qué es la dieta cetogénica? La dieta cetogénica es una dieta que obtiene la energía fundamentalmente de las grasas en lugar de los hidratos de carbono. Normalmente la pirámide alimentaria pues tenía en los estratos más bajos, cerca de la base, los hidratos de carbono, ¿no? Después de la verdura y la fruta, los hidratos de carbono eran como la base de la pirámide. Y eso pues está cambiando un poquito, ¿no? No estamos intentando ahora virar un poquito hacia una dieta que no tome tantos hidratos de carbono porque son proinflamatorios, ¿vale? El trigo está modificado genéticamente en la mayoría de los casos, los azúcares son muy proinflamatorios, de hecho la OMS ya ha reducido su consumo a menos de 10 gramos al día y una lata de Coca-Cola tiene 40, así que imaginaos, ¿no?, la cantidad de azúcar que estamos tomando. Y luego además el azúcar es un conservante muy barato y entonces está oculto en casi todo, bueno, oculto, si lees la etiqueta lo ves, ¿no? Pero que piensas, bueno, esto no tiene por qué tener azúcar, un tomate frito y luego resulta que tiene 6 terrones de azúcar, ¿no? Bien, entonces la dieta cetogénica, digo, intenta coger la energía de de las grasas buenas, de las grasas saludables, en lugar de los hidratos de carbono, glucosa, etc. Hidratos de carbono un poco más elaborados. Vamos a utilizar para hacer la receta yogur de coco, yogur de leche de coco, ¿vale?, que se hace con la leche de coco y probióticos. Vamos a utilizar también unos piñoncitos súper ricos, ¿vale? Ahora os digo las propiedades de cada uno: sésamo negro, lino y frutos rojos. Frutitos rojos que para la dieta cetogénica son los ideales porque son los que menos índice glucémico tienen, aparte son muy ricos en polifenoles. Vale, pues vamos a ir poniendo las 2 cucharaditas o 3 de yogur de leche de coco. El yogur de leche de coco también sustituye los lácteos, que ahora veremos, pues hay varias razones por las cuales sería conveniente en algunos casos sustituir los lácteos. Sobre todo porque los lácteos que tomamos en general no son lácteos ecológicos y bueno, tienen mucho procesamiento antes de que nosotros los tomemos. Además, el mito de que el calcio hay que obtenerlo de la leche, pues no es tan cierto. Porque hay muchos productos, como ahora veremos, nuestras semillitas de sésamo negro que tenemos aquí, que tienen mucho calcio, las almendras, las algas, las sardinitas enlatadas, que son muy ricos en calcio también. Bien, vamos a ir añadiendo, entonces le ponemos las dos cucharaditas de piñones. La dieta cetogénica se empezó a utilizar para los niños con epilepsia refractaria hace muchos años, esto fue muy precozmente. Le vamos a poner también unas semillitas de lino. Las semillitas de lino tienen la característica de que tienen muchos lignanos. Los lignanos son unos fitoestrógenos suaves que en mujeres posmenopáusicas y sobre todo que han tenido algún antecedente de cáncer de mama o que tienen un metabolismo estrogénico que tiende a hacer estrógenos que llamamos 16-OH, que son estrógenos que pueden producir pues cierto riesgo de desarrollar un cáncer de mama o de endometrio, pues los lignanos pueden ser útiles para desplazar el receptor del receptor estrogénico. El estrógeno fuerte se pone en ellos y que tiene una acción estrogénica mucho más débil y son mucho menos estimulantes del crecimiento anómalo de las células de los órganos estrógeno dependientes. Vale, y luego los frutos rojos, que le vamos a poner todos los que tengo aquí preparados, ¿vale? Que son, por supuesto, ecológicos, ¿vale? Tienen el sellito verde aquí, ¿vale? Y son arándanos y frambuesas. Son muy ricos en polifenoles y además pues, son de índice glucémico muy bajito,
El índice glucémico es pues, la cantidad de glucosa que tiene la sustancia o que aporta, porque estos tendrían fructosa, pero la fructosa pasa a glucosa, ¿vale? Pero tiene muy poquita cantidad porque son frutas ácidas, no son frutas muy dulces. Además de para la epilepsia refractaria, que es ¿no? niños que tenían epilepsia y por eso se empezó a utilizar la dieta cetogénica y fue una de las primeras aplicaciones, también la dieta cetogénica puede ser muy útil en el control de la diabetes, sobre todo en la diabetes tipo 2, pero también en la tipo 1. En la diabetes tipo 2 digo sobre todo porque es, incluso puede conseguir que no requieran ni insulina ni antidiabéticos orales si es que los estaban tomando. ¿Vale? Porque estamos aportando fundamentalmente grasas saludables y estamos reduciendo la aportación de hidratos de carbono, que es lo que en los diabéticos va a requerir insulina para que la glucosa entre en la célula. Entonces, al no requerir la insulina para que la glucosa entre en la célula, la insulina es una hormona que cuando está mantenidamente elevada puede producir procesos de crecimiento anómalo. De hecho, pues, los tumores son más frecuentes en los pacientes diabéticos de larga data en tratamiento con insulina y sobre todo produce inflamación crónica. ¿Vale? Entonces, bueno, si podemos reducir las necesidades o los requerimientos de insulina, muchísimo mejor para el paciente. Luego también en dietas de adelgazamiento se utiliza mucho porque decimos, uy, pero si las grasas engordan, ¿no? No comas aguacate que engorda. Bueno, pues engorda bastante menos que tomarte una Coca-Cola que tiene 40 gramos de azúcar, ¿vale? Y la OMS ha reducido ya a 10 gramos la ingesta diaria recomendada. O sea, que imagínate lo que estamos tomando de más. Vale, vamos a poner aquí unos arandanitos para adornar. Muy bien, a mí me gustan los bols bonitos. ¿Veis qué bonito? Nos queda ahí con, parece nata con chocolate. Y blanquito con las semillas de sésamo, las semillas de chía y los frutos rojos. Este desayuno es un desayuno muy completo que nos aporta proteínas por las semillas, proteínas vegetales, que nos aporta omega 3 también por las semillas y por la leche de coco y que nos aporta también hidratos de carbono pero de bajo contenido glucémico, ¿no? Como son la fructosa de la fruta. Bueno, ¿para qué más cosas se utiliza la dieta cetogénica? Pues se utiliza también en el tratamiento de las enfermedades autoinmunes. Y porque es una dieta que puede llegar a ser antiinflamatoria si se eligen bien las grasas y que sean grasas vegetales en general, aceitunas, frutos secos, semillas, aceite de coco, aceite de oliva, aceite de lino, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las grasas vegetales. Y también se puede optar por alguna grasa animal de altísima calidad, como puede ser, por ejemplo, el jamón de bellota de cerdo ecológico, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo de grasa animal buena. Vale. En cuanto a otras aplicaciones, pues se puede utilizar también en el cáncer, en el tratamiento del cáncer. Os explico brevemente esto porque alguna otra vez lo volveremos a ver en otros programas. El cáncer, la célula tumoral tiene un metabolismo muy peculiar. Y como no tiene oxígeno prácticamente porque crecen más rápido las células del tejido que sea canceroso que los vasos que lo irrigan, que irrigan el tumor, entonces siempre se queda en una situación de hipoxia relativa. Y en esta situación tiene que aprender a obtener la energía, tiene que aprender, ya lo tenemos incorporado eso también en nuestras células normales, ¿no? A obtener la energía de una manera anaerobia, por la glicólisis anaerobia, a través de la glucosa, a partir de la glucosa, pero por la glicólisis anaerobia. Normalmente la energía, la mayor parte de la energía, la obtenemos por glicólisis o glucólisis aerobia, es decir, con oxígeno, que requiere oxígeno. La glicólisis aerobia es de muy alto rendimiento metabólico, es decir, una sola molécula de glucosa pues, produce 36 ATPs. ¿Vale? Y sin embargo, la célula tumoral no puede hacer eso, tiene que hacerlo en anaerobiosis, tiene que hacerlo sin oxígeno, entonces hace una glicólisis anaerobia que es muchísimo más pobre en rendimiento metabólico, ¿no? Genera muchísimos menos ATPs. Y entonces para generar la energía necesaria, porque tiene un crecimiento muy rápido y es un estado anabólico brutal, pues necesita muchísima glucosa.
Y si nosotros interrumpimos la ingesta de glucosa con una dieta cetogénica, pues estamos favoreciendo que ese tumor se ralentice, el crecimiento de ese tumor. Por supuesto que no estoy diciendo que la dieta cetogénica sea la curación del cáncer, ni mucho menos, pero sí que puede ser un apoyo al tratamiento, un adyuvante al tratamiento, puesto que ahora mismo estamos tendiendo hacia una teoría metabólica del cáncer, ¿no? Que el metabolismo del tumor es tan importante como la genética, que es en donde se ha puesto el punto de mira ahí todos estos años anteriores, ¿vale? Y donde se ha invertido muchísimo en investigación y, sin embargo, no hemos mejorado demasiado la supervivencia del cáncer y está aumentando su prevalencia de manera preocupante. Entonces, esto puede ser una manera de prevenir, ¿no? Hacer una dieta keto, no digo hacerla de manera continuada, porque eso puede impactar negativamente en nuestra microbiota. Tenemos que tomar de vez en cuando legumbres, que son súper saludables y que en la dieta cetogénica no se suelen incluir, excepto el azuki. Los azukis, que son pura proteína, son una legumbre muy saludable, tienen muchísimos aminoácidos, entre los que están los aminoácidos esenciales, algunos de los aminoácidos esenciales. Vale, entonces, bueno, en líneas generales, comentaros esto, que la dieta cetogénica, que es una dieta que toma sobre todo la energía, que aporta la energía sobre todo de las grasas saludables, grasas no trans, que está indicada en distintas patologías, también en el síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, hiperlipemia o hipercolesterolemia, resistencia a la insulina. Bueno, en resistencia a la insulina es excepcional la dieta cetogénica, ¿no? Puede ser de muchísima utilidad. Pacientes con resistencia a la insulina que tienen lo que llamábamos antes una prediabetes, ¿no? Una situación que si lo fuerzas un poquito más, pues entra en una diabetes ya. Y bueno, tengamos en cuenta la mortalidad y la morbilidad que tiene la diabetes, ¿no? Que además es la epidemia del siglo XXI. La obesidad es otra de los problemas muy importantes de salud. Es decir, que en los problemas más importantes de salud parece que la dieta cetogénica puede ser bastante útil. Por eso, bueno, os recomiendo que con un profesional, por supuesto, con ayuda de un profesional, no lo hagáis solos, pero bueno, tomaros un desayuno cetogénico un día pues no os va a hacer daño. De hecho, el ayuno intermitente combinado con la dieta cetogénica es espectacular en cuanto al síndrome metabólico, a la diabetes y todas estas patologías que tienen resistencia a la insulina. Y el ayuno intermitente, que causó tanto escándalo cuando se supo, por ejemplo, que el Zapata aquí lo hacía, pues es una estrategia que es sencilla, que es pues tú comes la última comida como a las 5 de la tarde y hasta el desayuno del día siguiente no tomas nada, ¿no? Normalmente con 16 horas de ayuno dos veces a la semana, hay un estudio del New England muy interesante que dice que eso es totalmente tolerable, ¿vale? Que no hay ningún problema en hacerse ese tipo de alimentación. De interrupción de la alimentación, ¿no? De hecho, pues naturalmente cuando estamos malitos, cuando nos sentimos mal, dejamos de comer, ¿no? Para que todo nuestro sistema esté enfocado en, pues, por ejemplo, en vencer al patógeno que nos está asolando, ¿no? En vez de ir ahí a gastarse en la digestión, pues ¿no? Requerimos un reposo digestivo para vencer una infección. Entonces el ayuno naturalmente lo hacemos, ¿no? Y de manera inconsciente muchas veces dejamos de ayunar, ¿no? El desayuno es romper el ayuno. Por la noche lo hacemos todos, ¿no? Unas horas de ayuno hacemos todos. Pues si podemos prolongar un poquito esas horas de ayuno y que sean un mínimo de 12 horas, si cenamos prontito, tipo 8 y media, 9, y no desayunamos nada hasta las 9, o bueno, así vamos corriéndolo para que sean 12 horas, ¿no? Si queremos cenar a las 7, pues desayunamos a las 7. Mínimo 12 horas y máximo de 16 horas, pues eso es un ayuno intermitente, ¿no? Pero lo hacemos todos sin darnos cuenta cuando nos vamos a dormir y por la noche no comemos, a no ser que tengamos una bulimia y nos levantemos a comer por la noche. Y bueno, eso es. Hablaremos mucho más en el programa de la dieta cetogénica porque es un campo muy interesante. Yo solo os he introducido hoy, os he preparado este desayuno que ahora mismo me voy a comer, que debe estar buenísimo. Y bueno, nos vemos en el próximo programa en Tu Salud Cuenta. Muchas gracias a todos. Esto es publicidad. Todo lo que amaba está muerto. Oh.
Soy la única que vive de mí. Por eso vine a verlo. Departamento de Clínica Grupo Cero. Psicoanálisis al servicio de tu salud. Te atendemos en Madrid y también en las consultas online. Llámanos al teléfono 91-758-1940. Esto es publicidad. Conferencia de psicoanálisis con psicoanalistas de Grupo Cero. Te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él en Grupo Cero Televisión, www.grupocero.org.